Boleta me ha dicho que usted se había atrevido a entrar hoy en casa. Sí, señorita, me he tomado esa libertad. ¿Viene usted de dar su paseo matinal? No, hoy mi paseo ha sido muy corto. ¿Tomó usted el baño? De bañarme vengo. Creo haber visto a su madre que entraba en la caseta. ¿A mi madre? Sí, a su madre. ¡Ah! ¡Esa mujer! ¿Ha visto usted la lancha de papá en el lago? Sí, creo haber visto la lancha que se dirigía hacia la ciudad. Sin duda iba en ella papá. Dijo que iba a visitar a los enfermos de la isla. ¿Con cuánto gusto usted ha arreglado esas flores? ¿Le gusta a usted cómo están? Muchísimo, hacen un gran efecto. Creo que hoy día es un día de fiesta en la casa. Sí, señor. Ya me lo figuraba. Me imagino que debe ser el de su padre. No, señor, el de nuestra madre. ¿Ah, sí? ¿El de su madre? Hilda, déjame. Supongo que irá usted a almorzar. Claro, hay que comer alguna cosita. Supongo que deben comer bien en la fonda. Ya no estoy en la fonda, era demasiado caro para mí. Entonces, ¿en dónde se hospeda usted? Provisionalmente, en la casa de la señora de Jensen. ¿Y quién es esa señora? La comadrona. Ah, perdone, señor Lindstrand. Disculpe, yo tengo usted mi sorpresa. ¿Qué? No debía haber dicho eso. No comprendo. Lo que acabo de decir. Naturalmente. Hasta la vista, señoritas. Hasta la vista, señor Lindstrand. Hoy haré el favor de dispensarnos, pero en otra ocasión, cuando tenga tiempo, venga un ratito a vernos a papá y a mí. Digo, a nosotras. Con muchísimo gusto. Tendré en ello un gran placer. Hasta la vista, señor Lindstrand. Y saludos a la señora de Jensen. ¿Pero qué haces? ¿Has perdido el juicio? Si te oyeron. ¿Y qué? Bastante me importaría a mí. Ya viene papá.